Bien. Entiendo. Por favor. Vamos, Juan. Uno, dos, tres. Bienvenidos a Fútbol Central, este portal deportivo que les trae toda la información, actualidad, datos y entrevistas del balompié nacional e internacional. Para esta ocasión, iniciamos con el lanzamiento de una entrevista con un reconocido arquero de Liga Nacional. Actualmente milita en Lobos UPN, jugador de 30 años de edad, con un considerable recorrido ya en nuestra liga. Se formó en Olimpia, pasó por Deportes Savio, Real de Minas, y como decía, actualmente se encuentra en Lobos UPN. Bienvenido, Gerson Argueta, un gusto. Buenas noches. Buenas noches, hombre, un gusto. Como les digo, agradecido por la entrevista y por la oportunidad de poder compartir con ustedes. No, el placer y agradecimiento es nuestro, ¿no? Muchas gracias por permitirnos entrevistarte. Y quiero comenzar preguntándote, te formaste en Olimpia, ¿no? ¿Cómo se dio, esa llegada a Olimpia, el club más grande del país? Y sabiendo que tiene la mejor cantera, ¿no? Y quien mejor forma futbolista aquí en el país. ¿Cómo llegaste a Olimpia? Lo mío, bueno, primeramente buenas noches, pero lo mío fue gracias a, podría decirlo, que al papá de Roger Rojas. Lo conozco desde mi infancia, o sea, desde muy, muy pequeño nos conocemos. Se dio un percance en Liga Mayor, donde el portero que era el actual portero de la UPN, que ahora está en vida, que es Celio Valladares, tuvo un percance con un árbitro central jugando en Liga Mayor. Entonces, como le digo, hemos tenido muy buena relación con los padres de Rojas, Rorro, con el famoso Rorro. Entonces, pues él le dijo a mi papá que tenía la oportunidad de, si quería, de ir a hacer una prueba y ver qué sucedía. Entonces, yo estuve primero en categorías federadas con el federal. Y ahí fue cuando se dio la oportunidad de poder ir a categoría mayor de Olimpia. Y como te digo, por ese percance que le sucedió a Celo Valladares, tuve la oportunidad de ir a hacer prueba y convencí al profesor que estaba en ese tiempo, que era Juan Cruz Murillo, y me dio la oportunidad de quedarme. Excelente. Bueno, un poco de fortuna también en ese proceso de la llegada a Olimpia, ¿no? Claro. Sí. Bueno, continuamos en la entrevista. Quiero dar la bienvenida a Carlos Matute. Buenas noches, Carlos. Gracias, Irving. Gracias, Gerson, por esta oportunidad que nos das. La verdad que eso habla muy bien de la humildad, de lo social que es. Sabemos el gran momento que está atravesando ahorita Lobos UPN y es una pieza clave. El arco es una de mucha responsabilidad y Gerson, felicitaciones porque lo estás haciendo muy bien. Sí, como siempre digo, primeramente honra y gloria a Dios, ¿verdad? Porque gracias a él que nos ha dado este hermoso talento de jugar al fútbol y al trabajo. Siempre digo que trabajo más trabajo, pues conlleva lo que es al éxito. Siempre he tomado de la mano de Dios y, como les decía, de que esas madrugadas a las 5 y de la mañana levantarse para empezar a las 5:45, pues están dando frutos. Creo que esa es la base para lograr el éxito. Es cierto. Gerson, ¿desde niño siempre te gustó la meta o eras del cipote que jugaba en la calle con porterías de piedra o que se reunía con los vecinitos ahí? No, la verdad que lo mío fue un accidente. Lo mío no era la portería. A mí siempre me gustó ser delantero. Me gustó ser delantero. Bueno, en el ámbito burocrático se podría decir, creo que ahí yo, delantero, ahí nunca me imaginé llegar a ser portero. Se dio un caso, como dicen, de esos de que te pasan de emergencia, te lastima el portero y dicen, bueno, te toca a vos por ser el más alto, entonces vas al marco. Y en la lesión que conllevó a mi compañero, pues me dejaron a la portería y la actuación no fue mala, entonces dijeron, no, ahí te vas a quedar porque no tenemos otra opción. Y como dicen, lo de la portería fue un accidente, lo mío era ser delantero. El mismo caso de Luigi Buffon, Elvis, si lo recordás, lo mismito, sí. Buffon empezaba como delantero y terminó, quien no conoce la trayectoria de Buffon hoy. O caso similar también que tenemos aquí en el plano nacional es Noel Valladares, ¿no?
su evolución de jugador de campo a arquero. Y precisamente aquí quiero llegar. Gerson, volviendo un poco al tema de Liga Nacional. El año pasado se dio un episodio bastante curioso en donde te vimos como nueve, como delantero. Un cambio repentino. ¿Por qué se dio y cómo sucedió eso? Terminaste jugando de delantero, de ariete. Bueno, la cuestión se dio que antes de que saliera el profesor Raúl Cáceres de Real de Minas, el profe me había, ya me había visto jugar, como les digo, así, en el ámbito como delantero, pues a él me miró participar varias veces en la Kennedy. Entonces, eso se dio la oportunidad donde el profe tenía la opción de decirme, si algún día te iba a ocupar como jugador de campo, estate preparado. Yo tenía en la documentaria del equipo, tenía uniformes de portero y tenía uniformes de cancha también. Entonces, bueno, él salió y pues me acuerdo que ese día nos tocó un partido contra Motagua en Danlí y estaba de DT, como dice este señor, ¿cómo se llama este señor, hombre? Israel Canales, profe Israel Canales. Y el profesor, viendo ante la necesidad que no teníamos gente alta en el ataque, solo me dijo, bueno, vistan a Gerson que lo vamos a meter ahí, a que vaya a luchar también arriba. Y así se dio también, porque el profe también ya me conocía y como estuvo varios tiempos también de asistente de Raúl, ya sabía cómo se manejaba la situación. Y es bastante curioso, la verdad. Pocas veces se ve eso, por no decir que nunca la verdad se vio. Y queda, ¿no? Para los registros de la liga y quedará, ¿no? Para anécdota curiosa en la posteridad. Quiero darle la bienvenida también a Víctor Cruz. Buenas noches, Víctor. Vamos con tu intervención. Buenas noches, Sabillón, Carlos, Gerson, placer. Con Gerson yo me recuerdo que nos conocimos acá en Santana una vez que, bueno, yo en mis intentos de ser arquero, pero ya vimos que mejor dedicarnos a observar el fútbol desde otro punto, porque no tenemos talento, se puede decir. Pero en esa ocasión se me dio la oportunidad de entrenar con vos y fue bonita la experiencia, pues, porque, digamos, la calidad con que entrenabas, todo eso, creo la que he admirado. Pero una parte donde te quería hacer la pregunta era, la temporada pasada estuviste en Juticalpa, ¿verdad? Sí, Juticalpa. Y ese, me mandaste un video también del gol de tiro libre que metiste. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo te salió esa chispa de ir a cobrar ese tiro libre? Bueno, como le repito, la verdad que yo tengo un proceso con Raúl Cáceres desde reserva de Olimpia, cuando él era asistente de Nerling Membreño. Él me da la confianza de ir a Real de Minas, ¿verdad? Cuando no teníamos participación en Olimpia, éramos el cuarto portero. Entonces él me da la confianza de ir a Real de Minas. Como te digo, conoce mis características, te puedo decir al 100%, me conoce muy bien y siempre que él ha practicado la pelota parada, aún estando en Real de Minas, yo siempre me he tenido confianza, la verdad que confío bastante, como dicen, en la técnica y en mi técnica y ahí yo ejecutaba tiros libres, aún estando con Real de Minas, yo ejecutaba tiros libres en entrenamiento, yo también con la pelota parada, con los muñecos, yo practicaba y se me daba, pues. Entonces, esa vez, nosotros tuvimos un partido anterior contra Estrellas Rojas en Danlí, Juticalpa versus Estrellas Rojas en Danlí. Tuvimos tres ocasiones de gol de tiro libre y no la supimos aprovechar. Entonces, el profesor, en el transcurso de la semana nos tocaba jugar contra Potros y entonces él practicó el tiro libre. Y le dije yo que me diera la oportunidad, pues, de ejecutar tres tiros libres y que de los tres tiros libres, si le convencía, pues, me diera la oportunidad en el partido. Bueno, no te voy a mentir. De los tres tiros libres que me dio en el entrenamiento, metí los tres. De ambos, o sea, de ambos lados. Hice dos de derecha y uno de izquierda. O sea, te hablo siempre pegándole con la derecha, pero de perfil cambiado. Entonces, ya en el partido se dio la oportunidad del tiro libre y no dudó. Él fue el primero que me dijo desde la banca, anda, ese es tuyo.
y también yo tenía la convicción de que sí, era mi momento y confié de que iba y lo metía y se dio la oportunidad y qué linda experiencia, pues, porque como te digo, me dio la confianza y la respaldé metiendo el gol. Fíjate que escuchándote me despierta la curiosidad y preguntándote, no solo como arquero, ya como jugador de campo, ¿te consideras un jugador con técnica, ¿no?, bastante desarrollada o un jugador más apostando a la táctica, a la estrategia, más posicional? ¿Sos bueno técnicamente, refiriéndome, controlas bien el balón, le pegas bien, sabes pasarla, o nada más ese 9 o ese jugador que espera conectar una jugada, cerrar? La verdad que yo te podría decir en lo personal, con la confianza que me tengo, que sí, la verdad que técnicamente te diré que soy dotado. La verdad que me preocupé bastante en eso, en lo personal, no ser un portero, así como tú lo dijiste, no ser como los demás, no. Me preocupé en mejorar mi técnica, en controlar, saber dar un pase, tener buena posición de pelota, o sea, dirección y todo eso. Eso lo mejoré de aire y de piso. Excelente. Un jugador completo, ¿no? El todo futbolista. Sí, la verdad que esa fue una de las partes fundamentales de las cuales me preocupé, porque me gustó siempre tener una muy buena técnica, buena recepción, buen pase, que a la larga nos ha servido, porque actualmente desde la portería, si te fijas, de volea, le he puesto casi como 3 pelotas de gol a Machuca Ramírez. Sí, sí, sí. Lleva más asistencia. Asistidor, le pega bien al balón, buen arquero, o sea, completísimo el muchacho, pues. Carlos, nos quedamos con vos. No sé si tenés una pregunta para Gerson. Sí, Argueta, la verdad que hemos visto el palmarés, vamos a decirlo así, y es una trayectoria bastante amplia, a pesar de que considero que sos un arquero joven. El arquero, por lo general, es el que tiene derecho a piso, ¿no?, de más años. Has trabajado con distintas personas, tanto preparadores como compañeros de portero. ¿Hay alguno que te haya marcado o del que hayas aprendido más? Tengo dos ejemplos muy, muy grandes. O sea, te podría decir que vienen siendo como mi escuela. Te voy a hablar de los dos que yo te voy a decir más admiro en lo que es en el ámbito nacional. Y siguen siendo para mí los dos mejores porteros del país, con el respeto que los demás se merecen, ¿verdad? Como te digo, me gustaría tener una trayectoria igual o mejor que ellos, que sería Noel y Donis. Te digo, esa ha sido mi mejor escuela. No lo cambiaría por nada, esa experiencia, eso que hice muchas cosas en Olimpia, pero te digo, ellos sí han marcado mi vida como profesional, porque si me preguntas cómo eran ellos, te digo, de principio a fin, verlos entrenar a esos dos grandes arqueros, impresionante, hermano, impresionante. Sí, definitivamente estar con esas dos eminencias de la portería, tanto del fútbol nacional como representantes de la selección. Incluso Noel, pues, todos sabemos, fue destacado en aquella tapada en el 2010. Y claro, estar ahí viéndolos día a día, sudar a la par de ellos, es todo un logro. Sí, claro, motivo. La verdad que ellos te fueran corrigiendo, motivo. Ellos fueron mi escuela, pues, como portero. Me enseñaron nunca a bajar los brazos, a que tenía que trabajar siempre intensamente, independientemente fueras jugando o no fueras en lista, tenías que comportarte como un profesional, porque ellos así te lo demostraban y así te lo hacían sentir en cada entrenamiento, hermano. No querían perder, pero como te digo, ni jugándote ni fútbol, ni jugando, o sea, cualquier jueguito, te querían ganar y meterte, como dicen, una paliza. Sí, siempre. Así debe ser el espíritu competitivo. Siempre, claro, con determinación. Víctor, sí, tenés la palabra. Gerson, tu carrera ha sido bien compleja, pero tenemos, más que todo en la posición de arquero, que es una posición, se puede decir, la más sufrida, la más criticada, porque un delantero puede comerse 1,000, mete uno, ya, el héroe. Vos podés tapar 500, se te va una, ya, no servís. Pero a pesar de todo eso, ¿ha habido algún momento en el cual has dicho, ya no quiero seguir, ya no aguanto? ¿O has tenido otros pensamientos, Gerson? La verdad que no te voy a negar que sí pasó por mi cabeza en un momento, estando en Olimpia.
el no querer seguir ya, porque tanto tiempo sin mirar una oportunidad, yo decía, yo creo que esto no es para mí, he esperado demasiado, más cuando se retira Noel, se retira Donny, y todavía no sigo, o sea, no sigo tomado en cuenta, o sea, traen otro portero, cuando yo esperaba que Olimpia viniera y dijera, no, nos vamos a quedar con Mengíbar, Alex Guití, Gerson Argueta, pues los porteros que han venido ahí peleándola, te digo, ahí fue donde mi punto, donde yo dije, yo creo que aquí, como dije, me rendí, así te lo digo, me rendí, pero gracias a Dios, que en paz descanse mi papá, me recuerdo que se sentó conmigo y me dijo, tranquilo, que las cosas no son a veces cuando uno quiere, es en el tiempo de Dios, no en el tuyo, así que seguí trabajando, seguí esforzándote hasta que tu momento va a llegar, y cuando llegue, aprovecharlo. Me quedo con las palabras que me dijo mi viejo, y hoy por hoy, pues, cada triunfo y cada cosa que pase en mi vida, pues, sea buena, sea mala, siempre le doy gracias a Dios y se la dedico siempre a él, porque recuerdo siempre las palabras que me dijo, nunca bajes los brazos, trabaja, sé un profesional, ve y gánate tu dinero profesionalmente, trabaja, que nadie diga el día de mañana que te regalan las cosas, trabaja y que tu sacrificio y tu trabajo, y acompañado con la voluntad de Dios, hablen por vos, me dijo, así me hablen por vos. Y la verdad que me quedó marcado eso y siempre lo sigo poniendo en pie. Siempre las palabras de nuestros referentes, nuestros padres, que siempre son los que nos marcan y nos guían. Siempre hay un rumbo de nuestro destino. Gerson, yo tengo una pregunta, y es algo, un fenómeno bastante malo para nuestro club, diría yo, que es que el arquero hondureño no es exportado o no sale mucho al extranjero. Te quiero preguntar desde tu punto de vista, ¿por qué el arquero hondureño no se va tan seguido al extranjero? Porque muy pocos arqueros o guardametas, la verdad, han jugado en el extranjero. El último fue Buba, si no me equivoco, y su estancia en la MLS fue corta. ¿Por qué no se exportan y por qué no se quedan tanto tiempo fuera del país? Fíjate que esa pregunta es bien compleja y te diré que a la misma vez no tan difícil. La verdad que siento que hoy en día se vende más los que hacen los goles, los que dan las asistencias. El representante hoy en día es el que, eso es lo que más busca hoy en día. Es raro que te busquen un representante querer vender un portero y sacarlo al extranjero. Mayormente ellos siempre van enfocados, ¿quién les da más plata? Y tú sabes que esto es de plata, y ellos buscan que el que hace goles o el que habilita a ese que hace los goles. Entonces, por eso es lo poco que un portero sale al extranjero. Sí, y la verdad, bueno, considero, ¿no?, que deberíamos empezar a primero a formar buenos guardametas y después a tratar a buscarlos para ubicarlos en el extranjero. Buenas ligas. Ese es un muy buen detalle que acabas de expresar, porque tenemos también muchas falencias en lo que es la portería. Si te fijas, casi porteros no hay. No nos hemos enfocado en darle un proceso, un seguimiento a formar porteros nosotros en nuestro país. Carecemos de eso y también esa es una de las partes fundamentales que tú dijiste, de que tenemos que más enfocarnos también en eso, pues en hacer nosotros mismos una buena cantera de porteros. Así es. Vamos a quedarnos también con Matute, Carlos. Sí, Gerson, la verdad que, como decías, es muy común, hasta en los pueblos sucede, de que ya los niños cuando son pequeños, ya lo primero que le quiere preguntar uno, ¿de qué quieres jugar? Y tanto la publicidad o el marketing, digamos, que te trae Cristiano, te trae Messi, todo el mundo quiere anotar goles. Pero, sin embargo, hay figuras de porteros que han marcado la vida de muchos jugadores. En tu caso, Gerson, ¿creciste admirando a algún portero de estos famosos ya cuando te enrolaste en el puesto? Dijiste, pues, mi estilo quiere ser muy parecido a X portero. Pues, en esa parte sí te voy a quedar mal. Fíjate que, no, me gustan ciertas características de portero, pero nunca crecí como que dice, con una imagen de algún portero y decir, yo voy a ser, quiero ser como él o imitar los pasos de él. No, la verdad que, como te digo, esto fue
inspiración propia, o sea, como te digo, del accidente que me tocó ser portero, pues crecí con esa ideología. Lo único que sí admiré bastante fue a los que tuve enfrente de mí, que fue Noel y Donis. De ahí extranjeros, así como decirte Buffon, Iker, no representaron mucho, pero sí, como te digo, fue algo a imitar, como portero, como Keylor Navas, pero porteros que tuve enfrente que me motivaron a eso fue Noel y Donis. Maestro, ¿no? Puesto. Gerson, no sé si me escuchaste. ¿Sí? Sí, maestro en el puesto, te decía tanto Noel y Donis. Sí, ya te digo, la verdad que como te digo, no cambiaría nada de mi pasado, a pesar de que estuve tanto tiempo sin oportunidad, pero no cambiaría esa escuela que estuve, o sea, con el respeto, como digo, de los demás colegas que somos porteros, sí, una admiración bárbara a esos dos animales, porque para, como te digo, para trabajar, ni quiera Dios, o sea, cada regaño, cada situación a la hora de entrenar, valió la pena. Excelente, sí, así tiene que ser. Víctor, vamos con vos. Bueno, una pregunta que surge, una curiosidad, ¿cuál es el delantero que siempre te golea o que te ha sido más difícil o que tenés alguna riña con él? ¿Tenés alguno en especial? Pues, te habría decir que últimamente no tengo ese, como dicen, ese candidato de decir de que me va a calentar la cabeza, de decir, este cabrón, así, pero ya jugando teniéndolo en contra, te digo, Jerry Benson, complicado. Ese man siempre te anota de una u otra manera y está y te anota. Es el único que, como dije, tengo que andar con una agilidad y con una reacción bárbara porque ese cabrón es un 9 de área y en cualquier momento, como dicen, te sorprende. Muy criticado actualmente Jerry Benson, pero hay que reconocerle, ¿no?, la carrera que ha tenido. Y uno de los máximos anotadores de la liga, ¿no? Su puesto, su reconocimiento lo tiene y merece. Y hay que darle, ¿no?, el valor que tiene. Gerson, tengo una pregunta siempre en temas de curiosidad, porque me gusta preguntar, ¿no? Se ha dicho o se ha platicado que el arquero que ataja mucho o interviene mucho durante un partido en demasía, ¿no?, demasiadas intervenciones, es porque la defensa no es buena. ¿Compartís vos esa postura, esa opinión? Te puedo decir que es complicado porque si entre más atajas es porque te rematan mucho. Entonces no te comparto la teoría de que tu defensa sea buena. O sea, es normal que te chuteen, pero si ya demasiado remate a marco es porque tu defensa tal vez no está concentrada. Pero comparto que, ¿cómo te digo? Sería bien complicado que no te rematen a marco. Siempre las deficiencias van a existir, pues como los defensas, como a uno también que se puede equivocar, pero la verdad que eso te hace un buen portero también, porque al final, si contienes todos los remates que te hacen, pues a pesar de ellos te hacen ver bien, pues porque como te digo, al final para eso estás, o sea, para responderles cuando ellos se equivoquen. Lastimosamente uno, si se equivoca, no tienes el respaldo que ellos tienen, se pueden equivocar y estoy yo de último, pero yo lo único que tengo solo es la malla, solo me toca ir a traerla adentro, sufrido. Esa es la desventaja de ser portero, pero como te digo, esa teoría no la comparto. Si te tira mucho porque la defensa tal vez es un poco desordenada, creo, el portero que yo creo que no estaría, como dice, no tendría gusto ser portero si no te rematan a marco. Y una segunda pregunta. Hay acciones que son bastante complicadas para los porteros. Por ejemplo, los centros en diagonal son algo difíciles, ¿no? Una de adivinar, de intervenir, y otra, si algún jugador interfiere o la desvía, ¿no?, tanto defensa como delantero. Quiero preguntarte si a vos te cuestan bastante los balones en diagonal, centros, remates. Esa jugada que tú dices es la que yo creo que a todo portero complica, esa que te gane en la línea de fondo y que te metan en el arco, o sea, lateralmente, que te metan un bombazo ahí, porque tienes dos opciones, como la puedes tapar, la puedes desviar y de suerte hasta se la puedes acomodar al delantero.
esa es la jugada más difícil que puede haber para, yo digo, en el ámbito como portero, esa que te gana en la línea de fondo y te metan un rezago, ahí te complica, porque si no la cortaste, como puede ser que un defensa, un delantero solo llegue y le empuje y gol. Pero se trabaja ese tipo de acciones aquí en Honduras. Sí, sí, se trabaja el arco lateral, donde ahí te tienes que olvidar nada más, y medio entre el poste y la 5.50, te tienes que formar un arco lateral donde puedes cortar y, como dicen, no adivinar, porque si adivinas también te la meten a tu palo, es un oso. Ojo, pero aquí tiene que haber un trabajo integral, tiene que ser completo, la interlocución también, importante, hablar con tu defensa, decirles cuándo vas a salir, el momento exacto, puntual, que vas a intervenir en ese tipo de jugadas, ¿es así? Es, exactamente, eso como usted lo dice, eso se trabaja en el transcurso de la semana, para tener una coordinación, y se trabaja, como dicen, en realidad de juego, mayormente con jugadores, defensas, delanteros, para que todo esté bien coordinado. Exactamente. Víctor, tomas la palabra nuevamente. Gerson, ¿y vos has tenido alguna tapada que haya marcado tu historia? Como que esta tapada es con la que me quedo. Me puedo retirar, pero hice una tapada espectacular. ¿Cuál es esa tapada que has hecho, que ha marcado tu carrera? La verdad que para retirarme, no te voy a decir que me retiro, pero sí he hecho muy buena tapada. Me quedo con dos tapadas, con dos intervenciones, que fue jugando contra España, una jugando contra España, Tejada ganó la banda, Olimpia España, en el Nacional, Tejada ganó la banda, se quitó a Garrido, y hizo como que iba a centrar, y me tiró un centro gol, o sea, centro gol, el man centró y la metió, y tuve que volar para poderla sacar, y me quedo con la otra, que fue en Danlí, con Real de Minas, un penal que le tapé a Carlos Costly. Enigmático, Costly. Siempre, Gerson, he tenido la situación o la frase de decir que el portero siempre es el primer atacante y el último defensa. Y es complicado, como decía Víctor anteriormente, puedes pasar de héroe a villano en un segundo. Pero cuando te toca un penal, como que decías, de Costly, ¿qué pasa por la mente del portero en ese momento que tenés a un jugador de ese tipo, ¿no? Sabemos lo que es Costly, pero ¿qué pasa por la mente del arquero cuando dice este penal es clave para levantar el equipo tanto anímicamente como para evitar el resultado adverso, ¿no? La verdad que en ese momento, o sea, usted lo acaba de decir, o sea, tener parado a Carlos Costly enfrente es una motivación, para mí es una motivación enorme, pues, o sea, ver que quién me va a ejecutar el penal y enfocarme, siempre trato de enfocarme, decir, bueno, este penal lo tuve tanto tiempo en Olimpia también como compañero y sé dónde los tiraba. Yo dije, bueno, me la voy a jugar donde los tira. O sea, no voy a cambiar yo. Si él lo cambia, pues, como dicen ahí, una espada de dos filos. Si él lo cambia, me lo mete. Pero yo me la voy a jugar donde mayormente los tira. Y Costa siempre los tira a la mano izquierda, mía, del portero, a la mano izquierda del arquero. Entonces, te motivás porque decimos, bueno, taparle un penal a este monstruo que nos representa para lo que es el pueblo hondureño, pues, que Carlos Costly, emblemático, ¿verdad? Por todo, por su carrera y por todo lo que ha hecho con la selección, y más en lo personal, él también como profesional. Entonces, te digo, cuando yo vi la tiró arriba y más a mano cambiada, espectáculo, pues, o sea, te motiva y dices tú, estamos para seguir trabajando y lograr grandes cosas. Igual, ese es el producto del trabajo, ¿no? Del día a día, de... Bueno, por lo general decimos que no tienen preparación, pero en realidad hay un trabajo, un trasfondo de que hay que estudiar el adversario, saber qué perfil tiene, lo que decías, Costly, todos sabemos que es zurdo, pero imagínate un portero normal que no estudia Costly, no siquiera va a saber a qué lado prefiere colocar el balón. Entonces, felicitaciones por eso, porque eso habla de la entrega que tienes en tu puesto. Sí, muchas gracias. Como les digo, es parte de la preparación, como usted lo dice, lo entrenamos, los estudiamos. Cada partido anteriormente nos toca, como ponerte un ejemplo, nos toca jugar contra Motagua el domingo. Hoy estuvimos viendo todo el partido, porque tienes que ver las variantes de Motagua, qué le apuesta, quién remata de largo, quién remata de cerca, quién tira mejor los tiros libres, dónde la ponen en la pelota parada. Eso te conlleva a que tienes que hacer un análisis del equipo rival con el que te vas a enfrentar, para que a la hora del partido, o sea, estés preparado y saber lo que te vas a encontrar. Así es. Bueno, y ya en este
que una década prácticamente de carrera, ¿no? Y compartiendo un poco lo que decía Víctor, que el arquero siempre fluctúa entre ser héroe y villano. Y desde mi punto de vista, o sea, para mí un gran arquero, al menos de buenas condiciones, y que se ha logrado mantener, ¿no? Pese a dificultades de pelear por un puesto. Yo te quería preguntar, actualmente te encontrás en UPN, ¿qué se le viene? ¿Qué hay de futuro en la carrera de Gerson Argueta? ¿Hasta cuándo lo vamos a ver? ¿En qué equipo lo podríamos ver? ¿O dónde se quiere posicionar en un futuro? Bueno, la verdad que hoy por hoy, pues, los pensamientos están de tener un buen papel, hacer una buena actuación aquí con la UPN. Te diré que en lo personal, para mí esto va a ser una vitrina. Una vitrina en el aspecto de que Gerson Argueta, más adelante me veo un equipo grande. Creo que no estoy exento de mis capacidades y me considero de que voy a volver de donde salí. Tengo que volver de donde salí a recuperar el puesto que me han, como dicen, me lo han quitado. Me lo han quitado. Tal vez, no te voy a decir que por capacidad, porque capacidad sé que la tengo. Se dieron otro tipo de situaciones y mi objetivo es ese, que la UPN sea una vitrina para lograr alcanzar un equipo grande o volver a la Olimpia. Volver a la Olimpia y jugar y destacar. Esa es la misión que me he propuesto y me he trazado de lucharla y, como te digo, sacar mi mejor versión con la oportunidad que me está dando la UPN. Y regresar a la Olimpia y, como te digo, regresar con derecho a jugar, o sea, ser titular. Así es, y te deseamos lo mejor y espero así sea. Ya casi estamos cerrando, Gerson. Bueno, traslado ahora la palabra a Víctor. No sé si unas últimas palabras, una pregunta para cerrar. Bueno, hablaba Carlos de esa parte de que el portero siempre, más que todo en el país, es una posición como que los niños como que no les gusta, como que ven que es un tercer, segundo, hasta último plano, porque el arquero pues, normalmente es el que, se puede decir que hasta hay veces que hasta el más malo, o sea que vos no servís, anda, juega de portero o quédate ahí. ¿Qué harías tú como para que la arquero fuera, como te digo, fuera una inspiración para un joven, como que agarras un niño de 14 años y le metes eso en la cabeza, que ser arquero no es malo, sino más bien es uno de los papeles más fundamentales en el fútbol. ¿Qué harías tú para incentivar ese espíritu en la juventud? Yo te podría decir que lo más recomendable, como te digo, es llegar a esos barrios de poco acceso, como dicen, de gente limitada, de tener esa oportunidad de convivir con profesionales, de convivir con esto que nos gusta, este ámbito del fútbol, de ser porteros. Tal vez esa falta de acercamiento, pues, que no la hay, por eso es que no existe esa motivación, pues, porque no todo lo de ser portero es malo. Como tú dices, nosotros podemos de ser héroes en un momento y llegar a ser villanos en cuestión de segundos. Pero no es una posición, como te dice, tan cruel, pues al final, si te gusta y la disfrutas, lo puedes lograr y lo puedes alcanzar. Yo, como te digo, en lo personal, para motivar a los niños es a tener ese acercamiento, que motivarlo y darle esa confianza que tal vez el niño no cree, pues que piensa que todo es malo, porque si te fijas, lo acabas de decir, estamos en eso de que se equivoca y ya vamos encima de él regañándolo, entonces tú le quitas la confianza. Es ahí donde él pierde la confianza y dice, no, mejor no, porque por mí perdimos y soy el más malo. Y eso es lo que tú le siembras en la cabeza a él, que él es el malo, que al contrario, si se equivoca, apóyalo y corrígelo. Para mí esa sería una motivación hacia un niño que quiere ser portero. Carlos, últimas palabras ya. Gerson, de verdad que primero agradecerte por este espacio. Eso habla de la sencillez y la calidad de persona que eres. Más que hacerte una pregunta, sería danos un consejo a todos aquellos que de repente estamos en un momento, como decías tú, que queremos tirar la toalla. ¿Qué le decís para la vida? No tanto en el deporte, que sí aplica, pero que en la vida general. ¿Qué sería ese consejo que nos darías?
Bueno, lo que yo te podría compartir, y voy a ponerme como ejemplo, que nunca debes de bajar los brazos, aunque nadie te diga que no puedes, tienes que intentarlo, porque si no lo intentas, no te vas a dar cuenta de lo que eres capaz. Yo me quedo con un dicho que dice, solo el que juega sabe lo que es equivocarse, porque estar afuera, en la banca, cualquiera puede criticar, pero solo el que juega y lo intenta, sabe lo que es equivocarse. El que no juega, no conoce eso. Y en lo personal, pues, yo les invito a eso, pues, en lo personal también me tocó luchar, me tocó estar en el mayoreo, a las 3 de la mañana vendiendo banano en mi vida personal, y nunca tampoco me rendí, porque mi familia también dependía de mí, y dije yo, bueno, me toca a mí estar ahí a las 3 de la mañana en el mayoreo vendiendo banano, y dije yo, ¿por qué no? Si yo puedo, y lo intento, sé que lo voy a lograr. Entonces, ese sería mi mensaje a las personas que lo intenten, que no se rindan antes de intentarlo. Inténtalo, en el proceso te puedes lograr cualquier cosa, como con fe y confiando en Dios, como te repito, se puede. Los límites se los pone uno mismo, y ahí nadie más. Así es, bueno, coincido totalmente en tus palabras. Y bueno, una entrevista bastante ilustrativa, sobre todo por cómo expusiste la carrera del arquero. También conocimos un poco de tu vida, tus características y todas estas cualidades, ¿no? Y podemos concluir que un gran arquero, sobre todo perseverante, que ha luchado y que a pesar de que dijiste que en algún momento quisiste tirar la toalla, pues te has mantenido, ¿no? De cierta forma. Y ahí estás, al menos en primera división, en lo que es Liga Nacional. Bueno, no sé, primero... agradecerte, muchas gracias por aceptar la entrevista, y no sé si tienes unas palabras para Fútbol Central, para nuestra portal, nuestra comunidad, que bueno, venimos empezando. No, pues también agradecerles por la invitación, como les digo, la verdad que es un privilegio para mí, créanme que no es de todos los días, y pues la verdad que confío en Dios y les deseo mucho éxito también en su programa, que Dios los bendiga y que sigan en crecimiento, y lo que dijeron, como les digo, ojalá no lo hayan dicho del labio y al diente, porque todo se puede. Uno puede estar, como dicen, en deportes, en Fox, otro puede estar en ESPN, otro puede estar en HSH, como quieran ponerle. Todo es que, como les digo, al final los límites se los van a poner ustedes, y ahí nadie más, porque ustedes son los encargados de marcar su propia historia, así como voy haciéndola poco a poco en lo personal yo también. Así es. Bueno, también agradecer a nuestros invitados, Carlos y Víctor. Gracias, Sabión, por el espacio. Un invitado de lujo, porque es un tipazo. Y muchas gracias por tu palabra, Gerson. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí. Invitados, y parte del staff de Fútbol Central. Víctor. Bueno, muchas gracias, Gerson. Gracias, Sabión. Gracias, Matute. Gracias, Valeriano. Y Gerson, agradecerte porque, créela, venimos nosotros también comenzando. Estamos con una motivación muy grande. Es un proyecto que iniciamos con esa hambre también, con esas ganas de eso. Entonces, te agradecemos a vos por darnos la oportunidad. Muchos éxitos en tu carrera. Créela que te vamos a dar seguimiento. Y gracias. No, bueno. Sí, te escuchamos. No, como les decía, muy bonito programa, como les digo, Fútbol Central. Y como les digo, si ustedes se lo proponen, pues pueden llegar a marcar en el territorio nacional, como dicen, ser muy destacados. Solo es creer y ponerlo en manos de Dios. Como les digo, creo y tengo la fe de que ustedes van a ser un gran medio de comunicación del deporte. Eso, como les digo, todo es trabajar, y como les digo, el trabajo más trabajo conlleva al éxito. Así es. Bueno, y esto ha sido lo que es la primera entrevista de Fútbol Central. Esperamos seguir así, ofrecer contenido e ir creciendo. Y no quiero terminar sin antes también agradecer, felicitar y no olvidarme de José Valeriano, nuestro productor, parte también del equipo de Fútbol Central, un gran redactor y con una voz
privilegiada, ¿no? Lástima, no pudimos tener problemitas técnicos, pero importantísimo para el equipo. Y bueno, Gerson, trasladarte sus saludos a vos y bueno, agradecerte. Muchas gracias por todo. Igual, como les digo, gracias y bendiciones. Y como les digo, espero el programa pues siga creciendo y mejores cosas vendrán. En nombre de Dios. Listo.